Vamos al tema de Francis Rodríguez a propósito. Adelante, Francis, buenos días. Buenos días, amado. Gracias, Yerjan, Carolina y amables televidentes. Miren, en el día de hoy, el ayuntamiento está convocando a una presentación o sesión extraordinaria para conocer el sometimiento del proyecto que he mandado a la tablet, por favor, si me lo pueden colocar ahí. Invitación a la sesión extraordinaria para someter el plan de ordenamiento territorial de San Francisco de Macorís. No conozco la propuesta, pero ya me llama poderosamente la atención estar enfrascado como municipio para asumir lo que es realmente una necesidad de planificación y ordenamiento del territorio del municipio. Bueno, debe haber un trabajo técnico bastante amplio con relación a eso, porque para el ayuntamiento abocarse necesita técnico. Correcto. Hay unos técnicos, parece ser de planificación del Estado Dominicano y también de economía, del Ministerio de Economía y Planificación, okay, que están sometiendo prácticamente al vapor una normativa o una reglamentación que deberá abocarse el Consejo a asumirla como mecanismo de control del uso de suelo, valga la redundancia. Pero, ¿qué es lo que quiero dar mi opinión? A ver qué dice el reglamento, Francis. Que me preocupa que se someta hoy y que se tenga que aprobar hoy. Pero me dicen que ya ha estado en estudio previamente y que el Consejo lo ha analizado. Pero ¿qué resulta? Estamos hablando y partiendo de la Ley de Ordenamiento Territorial Nacional, la 3, no recuerdo, ya si me ayudan. Ok, ley. La Ley de Ordenamiento Territorial, la reciente aprobada ley, que no tiene reglamento. No tiene reglamento. De aplicación. ¿Y cómo se aboca un consejo de regidores? 368-22. 368. Entonces, búscame el reglamento de la ley 368-22 a ver si yo estoy equivocado. Vamos a ver. Porque es lo que debe partir y de lo que debe de tener conciencia un regidor. Es que la aplicación de la ley, sobre todo una ley tan técnica como esa, debe tener un reglamento. Y que no, y que está perfectamente claro de que nosotros y el Consejo requiere de unos puntos a tomar en cuenta al momento de dar el uso de suelo. Es verdad, estamos faltos de una planificación territorial. No. Sí. No. Pero si no existe reglamento, no hay reglamento de la ley que todavía está cuestionada en el Constitucional, que posiblemente sean derogados puntos importantes, ¿por qué? Porque hay la Constitución de la República, y esto le atañe a los constructores de San Francisco de Macorís. Todo el que tenga proyecto urbanístico a futuro, cercano a áreas productivas o son tierras productivas, va a afectar. Si no se toma en cuenta primero una verdadera evaluación de la norma que prácticamente se coloca por encima del Consejo de Regidores. Yo no quisiera pensar que hoy se sancoche una reglamentación interna que deberá abocarse a futuro planeamiento urbano de San Francisco a tomar en cuenta esa normativa. Pero por prudencia, lo que tú acabas de decir, esa ley está cuestionada en el TC. Siendo así, el ayuntamiento debía ser sumamente prudente y decir, mire, no podemos abocarnos a esto hasta que no haya una decisión, porque si tomamos una decisión que luego sea removida de la ley producto de la decisión del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, está muy bonito y póngame lo que yo mandé, la invitación del ayuntamiento. La sesión extraordinaria para someter el plan de ordenamiento territorial San Francisco de Macorís, hoy a las... no dice la hora. Sí, a las 10 de la mañana
en el Salón de Actos William García. Yo voy a tratar de estar ahí presente. Porque es como una vista pública que van a hacer. Como si fuera vista pública, pero a la vez sometimiento. Ya. Y el consejo en una sesión... puede asistir sin problema. Sí, claro. Okay. En la sesión quiero es orientar y que debiera de estar ahí los sectores de construcción, porque va a afectar las próximas decisiones, porque van a tener que asumir planteamiento de la calificación de los suelos. Lo que está en área productiva y que aún no se ha puesto en ejecución va a tener una afectación, porque el Consejo va a tener que asumir que para tomar una decisión de uso de suelo, autorización de construcción, de urbanización o de vivienda, debe tomar este reglamento que hoy estaría adjunto a los criterios de uso de suelo. ¿Pero quién es el que tiene la potestad de uso de suelo? ¿Es la ley de planificación territorial? No, es el ayuntamiento, dice la Constitución. Segundo, si no asumimos un verdadero ordenamiento o plan con entidades, como dice el artículo 44 de esa misma ley que es la que asumiría el Consejo poniéndolo dentro de su cartera de observaciones para aprobar proyectos. Y es el siguiente, es que dice el artículo 44, criterios para la asignación de uso de suelo urbano, la asignación del uso de suelo urbano en el PMOT, en el plan, el proyecto MOT correspondiente a está sujeto a cumplimiento de lo siguiente. Es decir, te va a atar a la sala capitular al cumplimiento de esto, es necesario, pero cuando tengamos un reglamento que adecue la norma para uso de suelo, que la Constitución dice que está por encima de esta ley, de cualquier ley, que es el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento estaría cediendo una potestad constitucional para una ley sectorial. Y que es ilegal, porque el ayuntamiento no puede, por una decisión propia, modificar la Constitución. Y no puede modificar la Constitución, ni puede modificar la ley. Y eso sería modificar la Constitución, decirle, no, pero encárguense ustedes de esto, que yo no, a mí no me interesa eso. Entonces, mira lo que dice esa ley, que no afecte los usos de suelo de vocación agrícola, ya que sea por expansión del suelo urbanizado o por la localización de algún uso de suelo propio, que no incremente los niveles de vulnerabilidad con edificaciones en cañada, arroyo. Todo eso está contemplado en la normativa actual. Tú no puedes construir en arroyo ni cañada, claro. Y tienes que tener una distancia para construir. Claro. Por lo tanto, lo que me hago eco, porque los sectores productivos de San Francisco de Macorís en algún momento se verán afectados por este tipo de reglamentación, que asume como una especie de entusiasmo por un convenio nacional donde el municipio tiene su propia normativa y es el que tiene la potestad de uso de suelo. A mí me preocupa. Necesitamos una reglamentación que oriente a los regidores, pero no que se le imponga una decisión de uso de suelo que está por encima la Constitución y las normas. Bueno, bien. Nosotros vamos, hay una llamada, vamos a recibirla. Adelante, buenos días. Buenos días para todos. Sí, buenos días. Programa. ¿Quién nos quiero, habla y de dónde felicitar. Nos habla? Es Ramón Portuondo. Francis Chávez, fue el señor que le llevó el expediente hace unos meses y no he podido resolverlo. Quiero decirle que yo bendiga ese programa. Yo vengo de Estados Unidos nada más a pasar mi vacación y toda la mañana oigo su programa. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Ahora, otra cosa, el ayuntamiento, lamentablemente que Francis no salió regidor, pero yo le voy a decir de mi parte que si el ayuntamiento, Alex, tuviera una persona ahí al lado como Francis, fuera el mejor ayuntamiento de la región. Muchas gracias. Yo se lo dije a él, amigo televidente. Un hombre que tiene mucha experiencia y muchos principios para hablar y sabe los problemas de San Francisco de Macorís.
de punta a punta. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias a usted por todo. Un placer.